Paso Atlético. Agárralo. Y el aplauso de todos nosotros, señoras y señores, es aplauso que vienen a encender el fuego simbólico. Y ahí lo tenemos. Ahí se enciende este fuego que dará luz por todo este evento que dure los festejos a ese día, 28 de febrero del 2008. Festejamos que el 28 de febrero de 1911. Qué buena que contamos con este binomio gobierno y educación, binomio gobierno municipal y el sector educativo. Y el aplauso de todos, con un reconocimiento vial a los niños y a las niñas que tuvieron la disposición para llegar y encender el fuego. Por ahí se toman las fotografías, ¿verdad? Hay que tomar por ahí las placas, es un recuerdo que va a quedar por ahí. Son recuerdos imperecederos. Contamos por ahí con el secretario del ayuntamiento, Norberto Figueroa Almazo. Contamos también con la maestra Domitila Ojeda Baena, que es la regidora de educación. Contamos con y un reconocimiento a los maestros por ceder este espacio de su tiempo educativo y hacerlo efectivo precisamente en este acto cívico. Actividades precisamente en honor. Sí, dije la maestra Domitila Ojeda Castrejón. Ah, aquí está equivocado. Mil perdones, mil disculpas, maestra. Se inician las festividades en honor a aquellos hombres que ofrendaron su vida. Pero quiero decirles que esa torre que está ahí y que hoy tiene un reloj bonito y que toca bien bonito, ahí se parapetaron aquellos hombres recibiendo la metralla, ¿verdad? La metralla de aquellos hombres entraron por ahí. Les decían los alzados, les decían los rebeldes. Entraron por ahí por lo que hoy es Hidalgo. Entraba otro contingente por la calle de la Conrado. Así es que uno por allá, otro por acá. Se parapetaron ahí, en esos pilares que ven, niños, ahí enfrente. Ahí, en los del billar, lo que era el antiguo billar. Los caballos, la caballeriza que traían los rebeldes, los fueron a esconder ahí en la casa de don Jesús Figueroa y en la casa de lo que hoy es Banamex. Ahí metieron los caballos para que no los vieran. Entonces, unos ahí, otros en la torre de la iglesia, otros aquí en el Zócalo, precisamente por ahí en las estaciones. Soldados del ejército de don Porfirio Díaz. Y aquí, en Huitzuco, los rebeldes se iniciaron. Ahí están plasmados en el obelisco. Eran 64 hombres. Sí, estaban estrenando carabinas. Carabinas Winchester, calibre 44. Una bala más o menos, por acá así de larga, ¿verdad? Y empezaron aquí la A pesar de que la mayor cantidad de hombres eran del Ejército Federal, 200, aquí solo 64, las bajas más grandes fueron precisamente de aquellos hombres que les decían los pelones, porque sí estaban bien. Dentro de esa gente, desgraciadamente, también murió gente civil. 4 hombres, 2 niñas, 1 niño, 2 ancianos que pasaban por aquí y que no entendían de qué se trataba. Pues eso, conmemoramos esto. Por eso dije desde un principio que el inicio de la revolución aquí en Huitzuco no es un mito, fue una realidad. Y hoy la realidad que tenemos es que lo conmemoramos precisamente con la presencia de los maestros, de las maestras, de la comuna, decía yo, el binomio gobierno municipal y sector educativo. Agradecemos pues infinitamente a todos ustedes. Quiero pues que nos brindemos un aplauso, ¿no? Todos los que estamos aquí, un aplauso, porque hoy precisamente es el inicio de la revolución. Y estamos de fiesta, ya por ahí, el maestro Elizalde,